Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que lo conectó, lo llevó él a ver a usted esta información aquí de este video. Mis hermanos, les habla Roger Muñoz, soy el director de Cristo del Ministerio Internacional Cristo Libera. Aquí yo te lo voy a explicar el por qué usted debe adquirir este libro y todos los libros. Recuerden que esta es una serie que se llama Entrenando Soldados para la Guerra Espiritual. Este libro, el título de este libro es Especificación de las Puertas de Entradas Demoníacas, segunda parte. Porque en la pasada, en el libro anterior que le expliqué, es de la primera parte. Este libro corresponde al nivel intermedio 2, unidad 6 del curso completo que tenemos nosotros en deliberación. Recuerden que este curso de la escuela corresponde de nivel básico, son 4 clases, nivel intermedio, que son 3 niveles, con cada nivel tiene 4 clases, y el nivel avanzado, que son bastantes clases, y cada clase le hemos sacado nosotros un libro, ¿ok? Así que, mi hermano, este libro, usted debe tener todos estos libros. Debe explicarle el por qué usted debe tener este y todos. Conocer lo que es las puertas de entrada demoníaca es vital para entrada, para hacer una liberación. Es clave, créame que es clave. Si usted consigue cuál fue la puerta o el medio por ese demonio entró, ya es más fácil solucionar o hacer liberación a la persona que es libre. Es muy importante esto. Bien, vamos a considerar algo que es de capital importancia, es muy importante. Hablamos de las puertas genéricas, lo que podemos llamar puertas por las prácticas ocultistas, que eso es hoy en día es muy común. Incluso la mayoría de las liberaciones que nosotros hemos tenido, que son muchas, el 95%, para no decir casi el 100%, hemos encontrado demonios por las prácticas ocultistas. Así que, ojo, es bueno que usted quiera esta información. Ella consiste en la creencia y una realidad invisible. Estoy leyendo acá del libro, ¿ok? De lo que usted va a leer. Consisten en la creencia y una realidad invisible o espiritual, la cual algunos asumen como buena. Así es. A la luz de la palabra de Dios, no es una realidad. No es una realidad espiritual buena en absoluto. Es una realidad espiritual demoníaca, maligna. Tiene diferentes tipos de expresiones, como la brujería. Todo lo que es ocultismo corresponde a lo que a la brujería, la hechicería, el espiritismo, la santería, lo ven como bueno, tremendo. Las magias con sus diferentes formas, inclusive lo de la magia, porque he encontrado personas que practican la magia blanca y dicen que eso es para bien, que no hace nada malo, que es cosa buena. No, todo eso es demoníaco, maligno. Así que también ojo con eso. La posición bíblica en cuanto a las prácticas ocultistas es de frontal rechazo y de condenación. Dios condena de manera muy frontal, de frente, todas estas prácticas. Y es por eso importante que nosotros conozcamos bíblicamente qué es lo que Dios piensa, incluso en la palabra, aquí en la palabra de Dios, y aquí también hay ejemplos en donde practicaban lo que practicaban eso y la condenación que Dios le daba a lo que practican esas prácticas. Tremenda, tremenda. Así que, mi hermano, yo le animo, estas son razones por qué usted debe adquirir este material. Hay mucho material aquí sobre esto. Aquí también, mi hermano, en este libro y en todos los libros tenemos oraciones claves para que usted
de una empiece usted a practicar liberación. Por ejemplo, aquí en este libro específico, se encuentra una oración para limpiar todo el cuerpo. Ahí empieza usted echando demonios de la cabeza, de los oídos, en los ojos. Aquí está, aquí está. Si usted quiere este libro, usted de una empieza enseguida, pam, 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 pam. Mi hermano, y usted va siendo libre. O usted alguien le practica liberación, o usted en congregaciones, en la iglesia grande, ya la iglesia congregación, usted cierra los ojos aquí y usted empieza a leer este libro aquí, esta oración, y empieza haciendo liberación de una. Así que los animo a que lo obtengan. Y aquí hay mucha información en este libro. Así que, hermano, este libro lo consigue usted en Amazon o lo consigue en mi página de internet. En Amazon coloca Roger Muñoz y coloca y salen todos los libros de nosotros, o va a la página nuestra cristolibera.org y también lo consigue ahí, o me llama a mí, ¿ok? Así que, mi hermano, Dios me lo bendiga. Dios a usted lo quiere usar. Lo quiere usar, mi hermano. Así que, a adquirir, a entrenarse, a entrenarse. Dios me lo bendiga, mi hermano. Así que, cuando se inscriba o lo compre, por favor, me eche una llamada telefónica, ¿ok? Para felicitarlo. Bendiciones, mi hermano. Le habló su hermano y amigo, Roger Muñoz. Bye.